¿Qué pasa, chicos? Bueno, ya que estamos ahora explicando el tema de los sonidos y los armónicos, vamos a aprovechar también para darle un poco la explicación al tema de los acordes. ¿Por qué formamos los acordes de la manera en la que los formamos? Y todo esto proviene de aquí, ¿vale? Recordamos rápidamente, vemos que tenemos los armónicos. Estos son todos los armónicos asociados a una nota, en este caso a la nota Do, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues a la hora de formar un acorde, de forma totalmente arbitraria, es decir, podía haber sido otra, lo que hicimos es cortar, en este caso en el sexto armónico, y quedarnos con los seis primeros, y con esos seis primeros formamos el acorde. ¿Qué pasa? Que en esos seis primeros, si esta nota es Do, tenemos el Do, el Do, el Mi y el Sol. Entonces, realmente tenemos solo las notas Do, Mi y Sol. Algunas son más agudas, otras son más graves, pero las notas que tenemos son el Do, el Sol y el Mi. De ahí que se forma el acorde con la tercera y con la quinta, ¿vale? Y desde todo eso contando desde la fundamental. Entonces, esto de aquí explica un poco el motivo que yo digo, esto es de forma totalmente arbitraria. Podrías haber cortado aquí, o aquí, o aquí, o aquí, ¿vale? Pero, de momento, nosotros la forma en la que lo hacemos es, en el sexto cortamos, y con todo ese grupo de notas, que son, en realidad solo son tres, que es la tercera contando desde la fundamental y la quinta, pues son las notas que van a formar los acordes tríadas en este caso, ¿vale? Que solo son tres. Entonces, bueno, nada, para que tuvierais aquí, ya que estábamos viendo el tema de los armónicos, también un poco la explicación llevada al tema de los acordes, ¿vale? Un poco cómo se forma, por qué cogemos esas... por qué cogemos al final la tercera y la quinta. Si veis, todo esto se produce de forma natural, por lo tanto, tiene mucho sentido que cojamos los primeros armónicos, que son los que tienen el mayor peso total. Todos estos de aquí prácticamente son despreciables y no lo percibimos. Por lo tanto, estos de aquí son los que tienen realmente más importancia, ¿vale? Por tanto, vamos a formar el acorde con las notas o con los sonidos que sí que tienen más importancia. No tendría sentido con aquellos que prácticamente son despreciables, además sonaría peor. Entonces, bueno, aquí tenéis, así es como hemos elegido, lo digo, de forma arbitraria, formar los acordes. Hemos dado un corte en el sexto armónico y a partir de ahí nos hemos quedado desde el primero hasta el sexto con esas notas, que en este caso son tres notas que coinciden que es la tercera y la quinta del acorde partiendo desde la nota fundamental, que es la que nosotros hemos elegido como referencia para que queremos tocar. ¿Vale? Así que nada, ya sabéis, cualquier duda podéis preguntarme, espero que lo disfrutéis y nos vemos en el siguiente vídeo.